la desigualdad y multiplican las diferencias. Son valores que dividen a la gente entre triunfadores y perdedores. Y frente a eso, que desgraciadamente parece que cada día se extiende más por el mundo, la izquierda, los socialistas, seguimos defendiendo una sociedad más justa y más igual. Una sociedad que no abandona a nadie y que considera a todos de los nuestros. Porque las personas mayores que viven con una pensión menguada y mantienen en su memoria vital el largo camino desde la pobreza en tiempos de la dictadura hasta lograr la democracia y el estado del bienestar son de los nuestros. Porque cada una de las 150.000 personas que hoy buscan trabajo en Euskadi para tener una vida decente son de los nuestros. Porque cada familia que ha tenido que abandonar su lugar de origen y busca entre nosotros construir una vida digna, esas familias son de las nuestras. Y los que hoy luchan por la libertad en los países árabes y los que pasan hambre y viven explotados son de los nuestros. Porque la izquierda de verdad, los socialistas, nos definimos fundamentalmente por una actitud ética y moral frente a los que más sufren y menos tienen. Y existimos para estar a su lado, para dar las respuestas que necesitan sus problemas, para cambiar las cosas que no nos gustan y provocan esas injusticias. Y eso es lo que nos une a Facundo Pérez Agua y a Indalecio Prieto, y a Julián Fogazagoitia, y a Toribio Echevarría, y a Ramón Rubial, y a tantos y tantos otros socialistas, la indignación moral ante el sufrimiento ajeno. Porque lo que nos une a los hombres de la Ilustración que reivindicaron los derechos humanos, lo que nos une a los viejos utopistas del 19, lo que nos hace hermanos de los humanistas de buen corazón y sobre todo lo que nos hace herederos de los viejos socialistas, no es un programa político que va cambiando para adaptarse a los tiempos, no. Son nuestros valores y es una actitud ética frente a los demás. Pero no somos unos ingenuos ni unos ilusos. Sabemos que esto no es suficiente, que la actitud ética está muy bien, pero que se necesita acción, actuar para cambiar las cosas. Y eso nosotros lo llamamos política. Y es verdad, como ya se ha dicho aquí, que para la política parece que no corren buenos tiempos. Pero tenemos que reivindicar la política como el instrumento, la herramienta más noble que nos permite cumplir con la promesa de conseguir una sociedad decente. Y por eso los socialistas tenemos una forma particular de gobernar. Por eso los nuestros son gobiernos que piensan en las personas, no en los intereses. Siempre hemos gobernado y gobernamos pensando en las personas y especialmente en los que menos tienen, en los más vulnerables. Y hoy están aquí con nosotros ministros y exministros, consejeros y exconsejeros, parlamentarios, exparlamentarios, otros muchos cargos públicos y hasta un comisario europeo, todos socialistas vascos, que demuestran y que representan muy bien esto que acabo de decir. Expresa muy bien nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en la política colectiva de Euskadi y de España. Expresa nuestra vocación de cambiar las cosas desde las instituciones democráticas. Y están aquí porque cumplir 125 años es una buena ocasión para ratificarnos en nuestros valores socialistas, para reivindicar nuestros ideales sin complejos, pero también una buena oportunidad para reivindicar con orgullo la aportación que ha hecho el socialismo vasco a la lucha por la libertad, a la consolidación de la democracia, a la modernidad y al progreso de la sociedad vasca y española. Desde aquella reunión de 1931 en San Sebastián, a la que acudió Indalecio Prieto para poner las bases del fin de la dictadura hasta hoy, no ha habido ningún paso significativo, ninguna propuesta de modernidad y de progreso en la que el Partido Socialista no haya sido protagonista principal. Hemos participado en España
junto con el resto de los socialistas, en todos los grandes hitos que nos han hecho avanzar como país y como sociedad. Los socialistas estuvimos en los pactos de la Moncloa para poner fin a la dictadura. Con Felipe González iniciamos la mayor transformación histórica de la sociedad española. Fueron sus gobiernos los que asentaron la democracia. Fueron sus gobiernos los que pusieron en pie los tres pilares fundamentales del Estado del Bienestar. La universalización de la educación, poniendo fin al analfabetismo. La universalización de la sanidad, incorporando a millones de personas que no tenían derecho a ser atendidas en su enfermedad. Y el reconocimiento de las pensiones, incluso las no contributivas, para todos nuestros mayores. Fue un gobierno socialista también el que lideró la integración en la Unión Europea que tanto nos ha aportado. Y ahora han sido los gobiernos de Zapatero los que han garantizado derechos civiles a colectivos que hasta ahora vivían en la marginación. Han sido esos gobiernos los que han avanzado como nunca hacia la igualdad real de las mujeres. Y han sido sus gobiernos los que han puesto en marcha la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, el de las políticas sociales, con la ley de dependencia para que nadie tenga que vivir en el abandono. Y en todos esos gobiernos, los socialistas vascos hemos sido protagonistas. Y aquí tenemos muy buena muestra de lo que digo. Y estamos muy orgullosos de ello. Pero en Euskadi hemos sido mucho más necesarios. Y hemos aportado mucho más. Hemos sido muro contra el totalitarismo etarra. Hemos sido impulsores y hemos participado en primera línea en la construcción del autogobierno estatutario en Euskadi. Hemos sido defensores de la unidad de la sociedad vasca frente a quienes con sus planteamientos soberanistas dividían y fracturaban a Euskadi partiéndola en dos. Hemos buscado el entendimiento y la suma con los demás porque sabemos que este país solo se puede construir entre todos y no unos contra otros. Hemos defendido siempre, siempre nuestras instituciones y el Estado de Derecho porque creemos en el sistema democrático y también en la separación de poderes. Y por eso no jugamos ni a presionar ni a sustituir a la justicia, sino que acatamos y respetamos sus decisiones, cuando nos gustan y cuando no nos gustan, porque lo contrario es debilitar a la propia democracia. Y por eso ahora no jugamos ese peligroso juego de utilizar todo para atacar al adversario. Y en ese todo da igual que sea la lucha antiterrorista o la propia justicia, porque eso es una irresponsabilidad absoluta. Si a otros que se les llena la boca hablando de patriotismo constitucional les da igual arremeter contra las bases mismas del sistema democrático, a nosotros no. Y con eso no vamos a jugar nunca para ganar un puñado de votos. Porque hemos dejado siempre al margen nuestros intereses particulares y nuestros intereses de partido para defender por encima de todo el interés común de la sociedad vasca. Hemos defendido la convivencia de los distintos con derechos y oportunidades iguales, porque esa será siempre la mejor seña de identidad de Euskadi, porque se trata de reconocer la pluralidad y la diversidad de la sociedad vasca, pero no para enfrentarla, sino para sumarla. Y tanto desde la oposición como desde el gobierno hemos trabajado por el bienestar, el progreso y la modernización de nuestro país. Y por eso yo quiero hoy aquí reivindicar la aportación de los socialistas vascos a la modernización y a la construcción de Euskadi. Desde que Ramón Rubial, primer lehendakari de la democracia, diera el impulso, el primer impulso al Estatuto de Guernica. Porque fue un socialista, y aquí está, el que puso en marcha el servicio de salud Osakidetza, del que estamos tan orgullosos. Porque fueron consejeros socialistas los que reordenaron y pusieron en marcha el sistema vasco de enseñanza con el pacto escolar. Porque fueron consejeros socialistas los que empezaron a modernizar nuestras infraestructuras y participaron en la puesta